hemos tenido la reacción de algunos parlamentarios respecto a la renuncia del presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, entre ellos a Johnny Lescano, también a Úrsula Letona y a la congresista Maritza Glave. Ellos señalaban, por ejemplo, Úrsula Letona, indicaban que se debe asignar lo más pronto posible al reemplazo de Duberly Rodríguez, mientras que Maritza Glave pedía también la renuncia del juez supremo César Inostroza, al igual que la del presidente Duberly Rodríguez, quien, como todos saben, renunció hace menos de 2 horas a su cargo. Pero escuchemos las declaraciones de los parlamentarios. Era sumamente necesario, no sé. Porque obviamente está reunido con personajes ahí, con Walter Ríos, con Inostroza en almuerzos, con Oviedo, que tenía procesos que él había intervenido y consecuentemente no le daba claridad al Poder Judicial que estaba actuando adecuadamente. Además, varios magistrados, entiendo, de la Corte Suprema le habían solicitado la renuncia y consecuentemente esto facilita para la reorganización del Poder Judicial, que creo que hay que aprobar normas aquí en el Parlamento también sobre ese punto en el Poder Judicial. Yo la verdad es que entiendo que el doctor Rodríguez está renunciando ante una serie de cuestionamientos de la relación que él ha tenido con estos personajes corruptos, ¿no? Entonces yo creo que es adecuada la decisión que él está tomando. Yo creo que finalmente la renuncia está ahí y hay que mirar adelante. Yo soy una convencida de que en estas situaciones de crisis es donde se ve el temple de las personas, la actitud de las instituciones. Ayer Verónica Mendoza formalmente pidió su renuncia y tenía que ver con el hecho de que hasta ahora, y parece que todo el mundo se olvida, el señor Inostroza Pariachi sigue siendo un juez supremo, suspendido, pero sigue siendo un juez supremo. Y tendría que haberse hecho un gesto mucho más fuerte de parte del propio señor Duberly y de quienes forman parte de la Suprema, de decirle a este señor que negocia y trafica con sentencias de niñas y de niños violados, que ha negociado con una sentencia vinculada al lavado de activos, que se tiene que ir del Poder Judicial. Entonces, o se toman decisiones contundentes o hay que entender que no se estaba a la altura.